Centenares de hondureños iniciaron en las últimas horas una nueva caravana con destino a Estados Unidos desde San Pedro Sula, norte de Honduras. Este primer grupo, con más de un centenar de personas, está compuesto por hombres, mujeres y niños que salieron anoche entre las 22:30 y las 23 horas locales, mientras que el segundo grupo entre las 6 y las 7 de este jueves, desde la gran central de autobuses de San Pedro Sula. Algunos de los emigrantes van en grupos familiares, mientras que otros son amigos y algunos se han conocido en la terminal de autobuses. Los hondureños que intentan salir en caravana con la idea de llegar a Estados Unidos aducen que abandonan su país por la violencia y la falta de empleo, flagelos que se han agudizado por la crisis causada por la pandemia de la COVID-19 y el paso primero de ETA a principios de noviembre y dos semanas después de IOTA, que causaron fuertes inundaciones y dejaron un centenar de muertos.